No sé si decir que ha salido peor. O la parte que he visto ahí la... O la parte que he visto que uno de los enemigos hizo el baile de Fortnite. O la cosa de que Kirby disparó a ese tal enemigo del Dark Matter ahí al sol y el sol tenía la cara y eso. Tiago, comprueba tu Discord. Y bueno, pues... Hola a todos, chicos, y... Y bueno, aquí estamos con otro domingo más y otro Call of the Land más. Que por cierto, la cosa con lo que... A ver, ese mix que puso Joan ayer, y luego Tiago dijo de que lo pusiese en mis pantallas de preparando, desafortunadamente no he podido ponerlo, porque mi programa para descargar ciertas cosas... No quiso descargar la versión completa de ese mix que hizo Tiago. Solamente ha descargado una cierta parte y no fue la cosa completa. Así que tristemente no pude ponerlo porque ya, eso es lo que me había pasado. Así que, lo siento Tiago, pero ya, ese programa no me ha dejado descargarlo por completo. Todos golpes críticos. Pues déjame decirte la de veces que he estado probando los avatares mejorados del Sonic Battle. Joan te lo... Yo en eso no sé cómo funciona, porque yo de la Incredibox no lo he usado, así que no sé cómo funciona. Como intentaba decir, pues yo de las veces que he estado probando con los avatares mejorados del Sonic Battle, he intentado hacer pruebas ahí, haciendo ahí duelos ahí con ciertos avatares y eso, porque también tenía que probar ahí de los golpes y cómo funcionan ahí las animaciones de muerte y eso, o sea, de derrota y eso. Pero básicamente la cosa no me lo quiso hacer correctamente, porque yo fui quien estaba teniendo más mala suerte y eso. Es como si el stream avatar estuviese como en contra mía, incluso si estoy probando cosas. Por la mayoría de las veces. Y bueno... Como he estado este tiempo, pues... Digamos que... Madre mía, que tengo en el ojo. Digamos que... Igual sí he estado bien. Y en cuanto... digamos que... Estás hablando solo... Actualmente, Tiago, también está Cristóbal aquí. No lo vi. No pasa nada, excepto que es obvio de que está ahí el avatar. En fin, digamos que... Solo diré en pocas palabras, digamos que he estado haciendo una revisión de una cosa. Y ya debería tenerlo como casi terminado. Pero bueno... ¡Uy, madre mía!
Nota para ustedes, chicos. Nunca abráis una lata de la manera incorrecta. Porque es que ahí se salta y la cosa que se usa para abrir las latas. Y es que eso, se resbala los dedos y ahí es donde empieza a derramar más por la lata. Activa el stream. No he terminado con mi habla de intro todavía, Tiago. Y bueno, con lo que estaba diciendo, sí, estaba continuando con un proyecto y eso, y ya debería tenerlo como ya casi listo y eso. Y aparte de eso, ya he estado... Pero Tiago, ni siquiera empezó a beberlo. En fin, igual ahí con mi cosa, estuve ahí en llamado con Prime, estuvimos haciendo cosas, le estuve compartiendo a Prime otra de mis cosas y eso, y ya. Pero bueno, ya con esto dicho, pues, sin otra cosa nada más que comentar, pues, ya puedo ir devolviendo el volumen del stream Avatars. Que tenga preparado el mod manager para iniciarlo con los mods. Excepto que ya lo hice. Aquí lo tengo y... Nada más dicho eso, pues... Poner el stream avatar... ¿Qué digo yo? Es que los dos programas empiezan por la palabra stream. Y por eso confundo Streamlabs, Stream Avatars. Por eso me confundo con los dos nombres. Por eso los dos empiezan por el nombre stream. Y por eso los confundo. En fin, a ver qué me asegure que eso está... Yep, está deshabilitado. Bueno, ya con eso dicho, pues vamos a ir arrancando las cosas. Yo pensé que esa cosa para abrir la lata estaba como algo más elevado. Que no sé. Un momento. Ahora que lo pienso. De nuevo estamos en el Call of the Lamb. Y la semana pasada no hemos visto a Shippy King. Porque Shippy King es eso, es la cosa ahí con el cordero y eso. ¿Pero dónde se supone que debería estar? ¿Sabéis qué? Voy a tener que hacer una mención. ¡Aborten! ¡Aborten eso! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea con el juego ahí que le me impo incluso fuera de la cosa! A ver. Es que no puedo no decir. Incluso cuando tengo abierto esa ventana... Incluso cuando tengo abierto esa ventana, o sea para configurar los mods y eso en juego, incluso si pulso cualquier tecla, igual se lee como que lo estoy pulsando en juego. Yo no sé por qué está puesto así la cosa. Oh, verdad. La otra cosa es que... No se me ha olvidado la cosa y he estado farmeando en el Call of the Lamb. Porque ya, lo que he estado diciendo antes, estaba notando de que había ciertas cosas que me estaba quedando escaso de recursos. Pero eso ya no va a pasar porque he estado farmeando. Y he tenido mi tiempo.
Pero eso, claro, mientras estaba farmeando, he tenido que también apagar la música porque estaba poniendo la mía propia. Pero ya que había terminado con esto, se me olvidó restaurarlo. Estaba comprobando a ver si... ¡Uy, madre mía! Perdón por ese eructo. Es que no sé si ese Shippy estará actualmente ocupado con algo, no sé. ¡En fin! Ya con todo este farmeo hecho... A ver, que me asegure... Que me asegure primero una cosilla en la accesibilidad. No, yo creo que esto está bien ahí de como lo tengo. En fin, ya con esto hecho, pues ya podemos continuar con el progreso de... No, ¿qué digo yo? Así, con el progreso ahí del Call of the Land que tenemos aquí con el nuevo contenido. Y a ver si así no me quedo escaso de recursos. Tengo la base mejorada, os preguntáis, pues... Ya he estado mejorando los sacos de dormir y ahora los he puesto como casa para que nunca se rompan, pero así... Pero así también... Un momento. Pero así también consiga ahí... Oh. Oh, verdad, porque también asigne misiones a los demás. Ya que ha vuelto, pues descansa. Y tú también. Pues eso mismo. Ahí tengo ahí mejorado ahí las casas y por eso ahí para que nunca se rompan y eso. Pero madre mía, los recursos que estoy consiguiendo y eso. Y por no decir, así para tener más cosas. También he creado ahí unas camas compartidas. Esos que no se rompen, pero por cada una que ponga son tres raunas extras. Así tenemos más extras. Y como había dicho antes, sí, he revivido a los adeptos que habían fallecido antes. Gracias al ritual ahí personalizado que puedo revivirlo todo ahí seguido. Verdad, todavía hemos tenido ahí para... Oh, madre, aquí viene otra vez el lag del Steam Avatars. Aún sigo sin entender por qué en esas partes eso laguea el Steam Avatars. ¿Será por el efecto que ¿Será por el efecto ahí que usa, creo? Abocados from México. O deberían de ser los abocados. Pero yo creo que debería de ser ese efecto que usa como fondo. Es lo que causa ahí para que se laguee más. Oh, y también he estado mejorando ahí las letrinas y eso, para no solo tener más espacio y eso, o sea, digo, para tener más y eso, pero también he puesto las estaciones de limpieza para que cualquiera ahí vayan haciendo limpieza de los fertilizantes y eso. Pero tristemente, con lo que he notado, solamente con los normales, no los especiales. Y también tengo que estar limpiándolo, porque es que está ese medidor que se va llenando. Pero eso también...
me causa de que gane experiencia a la escoba. Pero eso claro, más nivel tiene la escoba, más va a costar y subirlo de nivel. Oh, ¿qué es eso? ¿Alguien hay en...? Oh, ¿qué es eso? ¿Alguien ha alcanzado la vejez? Pues no se preocupen, chicos, porque he descubierto una forma de cómo arreglar esto. ¡Denle a ese adepto un plato de huevos! Espera, ahí está, solamente que está haciendo la animación de correr, pero como alcanzó la vejez, igual se mueve así de lento, pero por alguna razón quiso hacer eso, pero aún así, solo sigue corriendo. ¡Y listo! Ya vuelve a ser joven. Digo yo, por arte de magia. Le das a eso un plato de huevos y... ¡zasca! Vuelven a ser jóvenes. Supongo que ese plato de huevos debe de ser mágico, supongo. ¿Qué iba a hacer siguiente? Se me había olvidado que también podía hacer eso. ¡Hola, Rayman Mago! ¡Wow! Un momento. Oh, verdad, de que también puede limpiar ahí las letrinas y eso. Pues lo había dicho, es que no limpia los fertilizantes especiales. Porque aún yo los tengo que limpiar. 666, el numerito. ¿Qué tenemos que hacer? Oh, verdad. La cueva de Midas, me había olvidado. Ahí se vino a llegar. Había dicho hola, creo que sí. Igual si no me acuerdo. Hola, Matías. Bueno, la cueva de Midas, que todavía no hemos ido ahí. Perdona la confusión. Oh, no pasa nada. Yo estoy bien, Matías. Hola, pasa. Mira todo, tenemos visita. ¡Ah, deja de reíros! Ya sé que no parece gran cosa, pero no podéis juzgar un libro por su bolsillo. ¡Te digo, su portada! Oh, ya, la clásica palabra. ¡Ya, hola, papá! Querida criaturita, la cueva de Midas solo atiende a cierto tipo de clientela. Si das la talla, serás más que bienvenida. Si no... Echa un vistazo. Estás en tu casa. Tómate tu tiempo. Si tienes alguna pregunta, Midas está aquí para ayudarte. ¿Qué tal un no todavía? Sí, vale la pena.
¿Qué iba a ser? Oh, verdad. El sermón así para estar subiendo niveles y eso. Ahora como tengo lo demás, debería ganar más. Cerca. Tengo los lingotes de oro justito ahí. Bueno, ¿qué es lo que podría salir? Oh. Oh, ay de. Oh, parece que ha incrementado la cosa. Ya que me crearé un Discord donde... Bueno, ya que próximamente me crearé un Discord donde podamos hablar. Pasa que yo perdí mi anterior cuenta. Oh. Entendible, Matías. Pero por lo menos me alegro de que... Pero por lo menos me alegro de que ya pronto vayas a volver a Discord. También tenía más de... Ya. Oh, y también he estado... Ya, cogiendo más de eso. Y... Oh, ¿verdad? Que me estaba olvidando de esto. Elige un adepto para que robe pecado a los demás, que también genera pecado. ¿What? Momento. Cúpula del caníbal. Los adeptos devoran al adepto elegido. Los adeptos devoran al adepto elegido. Genera la cantidad máxima de pecado, pero pierdes 40 de fe. ¡Oh! Yo creo que la de la derecha suena un poco fuera de lo normal. Digo yo, te comes a los otros adeptos para generar una cantidad máxima de pecado, pero pierdes fe. ¿Te comes a los otros adeptos? ¡No! ¡No! ¡No devores a los adeptos! ¡No! Pues sabéis que me parece que lo que veo más... por lo menos menos raro, de hecho, es la de la izquierda. O sea, para que pruebe pecado a los demás y también genera. Eso lo veo lo menos raro, así que... Oh, también hace falta... Ahí veo. Oh. Oh, verdad, porque mejoré la cosa. Ya esta es la otra cosa con las casas, porque así recibo ya eso. Y así puedo acelerar más la cosa. ¿Mm? Refugio del líder. Un lugar de descanso de digno de un líder insigne y su corona.
Bueno, ¿por qué no? De todas formas, eso es una cosa mía. Oh, verdad, que se me estaba olvidando esto. Oh, ya la ataca, así para que... Ya. De hecho, ¿puedo mejorarlo con lo que tengo? ¿O me va a hacer falta...? Parece que me va a hacer falta el uso ahí de... Oh, madre mía. Tengo ahí las maderas ahí justitas. Bueno, por encima de uno, pero no tengo los lingotes de oro y me hace falta ahí pecado y eso. Ok. Ok, pues vayamos a generar los lingotes entonces. Menos mal que he estado acumulando todas esas monedas. Momento, se me estaba olvidando también otra cosa. ¡Oh, verdad! ¡Verdad! La cosa ahí para hacer que los adeptos tengan diferente ropa. Pero al menos podemos... lo voy a poner... aquí mismo. Bueno, pues mientras que va pasando la cosa, pues... Estábamos todavía con... Y este sigue aterrorizado. Supongo que será después de lo que había pasado. Oh, verdad, que teníamos un loop más que hacer por la cuna de seda. Y madre mía, y así ya nos enfrentamos ahí a Shamura y eso. Y ya podemos ahí como llegar al final del primer loop. Pues sabes que sería mejor ahí acabar con el trabajo y eso. Pero antes de nada quiero asegurarme de una cosa. Eso es, no tengas activado la invencibilidad. Porque es que no quiero que esto pase como la otra vez, que lo activé por accidente sin darme cuenta. Pero en fin, acabemos con este último loop y luego... ¡Oye, hablando del demonio! Cinco pasa a nada. Nada de nada. No puedo eludir mi deber ante mis hermanos. Mi templo te espera. ¡Oh, amigo! ¡Tú espérate! ¡Tú espérate! Que estaré ahí en un abrir y cerrar de ojos. Nada. Acabar con esto. Eso claro, siempre y cuando tenga cuidado de que no reciba daño. Y ese multiplicador, bueno, porcentaje de incremento de daño y esté más arriba. Esto me debería ir más fácil. Porque solo un golpe y todo eso se vuelve a cero. Ahí veo lo que haces, amigo. Um.
No te envidio, aunque es posible que muera en tus manos, no me gustaría estar en tu piel. Ha llegado el momento de acabar con esto. Él espera en la punta de la afilada espada, el destino del que no puedes escapar. Espera que el ojo de la tormenta enfurecida, al final de un largo día. O vas a hacer... Ya vas a hacer una ronda y de tus enemigos ahora. Cuidado, pero... Ah, oh, bueno. Y verás que lo vuelvo a perder. Oh. Por si la duda, saco una maldición que se requiera un timing. ¿Qué es lo que va a pasar? Parece que tristemente no puedo... A ver, piedra para empezar. No sé si... No creo que esto vaya a servir demasiado ya que estoy en esta línea, pero... Ya, no creo que esto vaya a servir con lo que vaya a pasar, pero a ver lo que pasa. Ha recibido un arma maldición gracias al chat de Twitch. ¿O sabes qué? Igual no ha estado nada mal. Gracias, chat. Forma sin recibir daño, así puedo terminar haciendo a estos enemigos, incluso lo más grande, un insta kill. Un mejor momento para usar eso, pero oh, bueno. Al menos por estar más asegurado así para el incremento de daño, eso es una cosa.
momento inmune al veneno. Eso no me puede... Ya, no me puede hacer nada. Triple mana de fervor, por favor. Haga menos daño, pero si estáis ganando y más con el multiplicador, bueno, porcentaje digo, igual debería irme algo más. Oh, estaba esperando a eso. ¡Oh, verdad! Y luego hay para comprar las cartas y eso. Así para tener más extras. Es que por no decir, por lo menos así tengo más velocidad con el ataque. Y así, bueno, la ataca podría haber sido ahí que ataque más rápido, pero tiene un corto alcance. ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno, adiós todo mi daño. ¡Oh, porque no me di cuenta de esa pared! Oh. Pero igual lo he dicho. Adiós todo el daño acumulado, pero oh, bueno. Igual no puede ir tan malo, creo. Siempre y cuando no siga recibiendo daño, porque sé que tengo ahí ese porcentaje y eso, pero lo había comentado antes. Cuando recibo daño, es el doble. Un momento, ¿dónde? Oh, espera un momento. Si ahí arriba no hay más camino. Llegado. Espero con lo que tenga por aquí por ahora no me vaya a salir tan mal. Hola, Shamura. ¿Me echaba de menos? El del caos, el de la plaga, la del hambre y el de la fuerza. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, nada. ¡Hala!
Adiós otra vez. ¡Uy! ¡No me di cuenta de eso! ¡Ah! No lo voy a conseguir. ¡No lo voy a conseguir! ¿Estoy resistiendo con solo un punto? ¿Con solo un punto de salud? Lo estaba haciendo tan bien y ahora eso ha tenido que pasar. Chicos, ¿habéis visto eso? Eso es dolor. Eso es dolor. Y para insultar más, el contador ahí de cuántos enemigos he estado ahí eliminando y eso, es mi número, 123. Estaba tan cerca. No temas, eres el receptáculo que he elegido y la muerte no puede llevarte. No lo permitiré, pues te sigo necesitando. Toma lo que has recolectado, construye y refuerza la secta. Así es como se consigue el mejor poder. Bueno, el poder, claro. Continúa con pasos impertérritos. Cada vez que te traigan aquí abajo, volverás a alzarte. Ay, madre mía. Verá que lo adivino. Ahora van a estar decepcionados. Ya decepcionados. Ah, será mejor que arregle un poco las cosas. Con una fogata para empezar. Para los niveles y eso. Seguido por un sermón.
honestamente alguien pudo haber hecho un comentario de que estaba tan cerca, pero luego he tenido que morir, pero... Oh, bueno. Oh, bueno. Creo que ya estamos bien. Bueno, por lo menos hay compensación con todo eso. Y ya de paso, pues, hace más lingotes de oro. Pero yo creo que primero tengo que asegurarme de una cosa. ¡Hey! ¿Alguien sigue en el chat? Porque si siguen ahí, ¡que diga algo! Chicos, ¿habéis visto lo cerca que estaba en derrotar a Shamura? Pero estaba tan cerca y luego muerto. ¿Hola? Oh, por lo menos Rayman Mago la ha visto. Pero honestamente me esperaba un comentario de alguien. Oh, bueno, era para asegurarme. Hola, campaña, no me escapa. Lo siento mucho, líder fracasado. Solo espero que me recuerdes con cariño. ¿Ah? Oh, shit. ¿Sabéis? Eso no lo entiendo. ¿Alguien fracasa en una misión y... O sí, vuelven ahí con vida y eso. Pero luego hablan y luego cuando fracasan, ¿qué es lo que hacen? Lo que siguiente pasa es que mueren. Verá. Ya, aquí vienen los vómitos. Ya, please, llévatelo, enciérralo ahí abajo. ¡Oh! Podías por lo menos haberlo ahí. Digo yo, está bastante cerca. Menos mal que tengo ahí ahora la estación ahí de Euras. Dani, pareciera que los ha desbloqueado, men. Es que de hecho, Matías, es que... Lo raro es que tú lo has visto y lo que ha pasado. Un adepto vuelve de una misión, dice que ha fracasado, se ve ahí que todavía está con vida, y cuando ya terminas de hablar con él porque ya había fracasado... What the boot did just happen? Allow me to explain this to you, Prime. Basically, you saw one of the followers just came back after a mission there. But unfortunately, that one said he failed on his mission. And what happened next? I mean, you saw he was alive. But then after finishing talking with that follower, he died because he failed. That doesn't make any sense.
By the way, Prime, Matthias was talking to you. Pues aún así, lo siento Cristóbal por tu adepto de que haya fracasado en una misión y ya haya quedado ahí frito. Pero no te preocupes, Cristóbal. Más adelante lo podemos revivir. ¡Todo esto está lleno! Todo esto se ve lleno, chicos. Ahora con lo que tengo ahí de un mod, aquí lo voy a coleccionar todo de un golpe. ¡Hayá! Y ese es uno de mis procesos ahí de farmeo. Por eso es lo que pasa. A ver, inspira a los demás. Pero primero hay que esperar a que termine con los huevos. O sea, con el plato de huevos fritos. ¿O será porque se ha congelado? Porque estaba ahí como hablando y eso. Vale, ahora sí. Y ahora, inspirar. Y todo el mundo lo hace. Eso es un arreglo fácil ahí de... Eso es un arreglo ahí fácil de fe, así para que lo suba más. En fin, ya que estamos aquí, pongamos lo que nos faltó. Hola, Agustín. A ver dónde pongo ahora... pondré aquí. Vale, eso ya está puesto, pero ¿cómo hago esto yo ahora? ¿Cómo funciona? A ver, dime juego, ¿qué hago? Yo estoy bien, Agustín. Solo que aquí estoy viendo ahí el nuevo contenido que tiene esto. A ver, lo que sea hay como ejemplo. ¿Qué pasa si hago este? Ajá, ahí veo. Asignar. Hmm.
Bueno, a ver que lo pruebe ahí con Prime, a ver cómo funciona esto. Estrella sí. Vamos a ver, con Prime para empezar. Ahí veo. ¿Pero qué es esto de personalizar? Oh. ¿Puedo cambiar la apariencia e incluso el color? Como un star que soy que diga estrella fugaz. Ya, no tiene sentido, pero suena cool. Un momento, pero... pero esto lo cambia para todos, ¿verdad? Digo yo, esto lo cambia para todos, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Lo cambia para todos! A Prime le encanta su nuevo atuendo. ¡Great! Entonces así es como funciona la cosa. Así ya todos no tendrán que estar vistiendo de lo mismo. ¿Oh, sabéis qué? ¿Oh, sabéis qué? Eso suena nice. Y María... María se encuentra bien. Un momento, déjame poner otro de depositar y semillas. Así para que... la cosa ahí esté mejor. ¿Puedes traerla a tu escritorio? Un momento, maleyendo, sí, maleyendo. ¿Puedes traerla a tu escritorio? No lo sé, Agustín. No lo sé, Agustín. Es que el peluche es algo grande que no sé si podría caber aquí por aquí y eso. Bueno, esta de una y por lo menos. Por lo menos ir variando un poco y poniendo alguna variación ahí de semillas y eso. Bueno, ya está más variado. ¡Ey, ey, 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 ey! A ver, ¿qué otra cosa más podemos hacer por aquí? Bueno, otra cosa que se pueda hacer... ahí mejor ahí. Pero un momento. Oh, verdad, pecado y esto. ¡Oh, verdad! ¡El círculo musical! ¡Oh, vaya! Esto, vaya, eso es algo grande. Gané una garra gigante de peluche, un peluche de Winnie the Pooh, y lo pude poner en un sofá. Está bien. Está bien, Agustín. Lo intentaré. Pero no lo voy a dejar por el resto del directo. ¿Así está bien, Agustín?
Porque Agustín, recuerda que esto era un chiste que se me ocurrió de That Things. Como había dicho antes, no lo voy a dejar para el resto del directo. Se va a quedar ahí temporalmente. En fin. Eso es algo diferente ahora. Bueno, ya que estamos aquí, pues... ¿Te gustan los donuts de chocolate? Sí, eso sí. ¡Madre mía! ¡Cuánto nivel! A ver... a ver, sé que vaya siguiendo el orden. Respeta a los mayores. Yep. Debería decirlo por los canjes de Twitch también. Por eso. Pero de todas formas, ahí lo dice. Ahí en el chat. Un momento, ¿verdad? Genera pecado. Soy yo, no te aterrir, mon. Debe de ser por el ángulo de cámara. Vamos a ver. Creo que debería hacer rituales ahí para que generen pecado y eso, porque si no me acostumbro a eso, verás que no voy a llegar tan lejos con esto. Así que vamos a ver con lo que tengo hasta ahora. A ver, esto ya se vio la otra vez. ¿Pero qué pasa si escojo este de aquí? Elige un adepto para que robe pecado. ¿Robe pecado? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Acaso debería escoger el que está ahí puesto más arriba para empezar o qué? O Patamón o Terriermon. Patamón que esté como mi cursor. Pero Terriermon ahí como mascota o algo. Ahí veo. Vamos a ver, ¿qué hace esto? Oh, oh.
¡Dame eso! Ok, yo pensé que esto iba a ser algo más raro de lo que pensé. ¿Cuánto vamos al nivel de porcentaje en la historia de este juego? Agustín, tenemos el segundo loop. Solamente estamos una cruzada más para terminar con la cuna de cera para matar a Shamura. Pero solo hubo un problema. He muerto casi al final y ahora tengo que rehacer esto. Y cuando termine esto es donde entramos ya al segundo loop. No, todavía sigue siendo el primero. Madera, por lo menos sirve. ¡Alto un momento! Que he estado notando hay algo. Oh, y ahora el juego me dice que Twitch va a decidir lo que sea. Bueno, a ver, chat. ¿Qué va a hacer esta vez? Ha aumentado tu fe gracias al chat de Twitch. Bueno, para reponerlo un poco igual, gracias. Ok. De hecho, Agustín, anteriormente he tenido suerte con la recompensa y de que me toque ahí la recompensa de Twitch. Y yo creo que sí me ha estado desbloqueando cosas únicas que no sé si. Oh, el del ataque fuerte, entiendo. Y esa recompensa de Twitch, esas son como cosas únicas que puede desbloquear que creo que no puedes desbloquear en circunstancias normales con el juego. Creo. Un poco en casa. ¿Odias a Catalina hoy en día? Sí, incluso de vuelta en el GTA 3. Y la respuesta es no.
¿Puedes creer que me enferme de bronquitis? Yo he tenido esa cosa también, porque en años pasados sí también me he sentido que he tenido bronquitis. Bien, eso lo sé, Agustín. Shemura, te otorgamos esta ofrenda a cambio de tu sabiduría. Omnisapiente, Shemura, danos la respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué le ha pasado a la música? Ok, no, en serio, ¿qué le ha pasado a la música? Se ha bugueado y no quiso ahí ponerse en esa parte. Bueno, de todas formas podemos evitar ahí la área de combate. Mi amor se llevó mi corazón al mar. La mar se llevó mi corazón al mar. Ahí es donde mi corazón habita, pues en lo más profundo del océano mi amor dormita. Ay, cordero, únete en la búsqueda de mi corazón o terminaré por perder la razón. Mi corazón era mío, pero ella me se lo llevó y ahora lo he... ¿Perdió? Llevo tanto tiempo aquí sentado que ya ni siquiera recuerdo su cara. Y aún así sigo buscando, siempre. Tengo un montón de corazones, pero ninguno es el mío. Te los puedes quedar si tú quieres. A mí no me sirve de nada. Yo solo quiero el mío, para poder ver el rostro de mi amada una última vez. ¡Ay! No, Agustín, es que como comenté ya antes, sé lo que es una bronquitis. Porque como dije antes, también lo he tenido. ¿Cómo no tengo que rehacer esto de nuevo? Así sigue haciendo los insta-kills, así estoy más asegurado. Un Ikite tiene el tamaño de un ser humano. No, no lo sabía antes. El martillo está bien, pero por lo menos quiero un poco más de velocidad de ataque. Ah, sí, está mucho mejor. ¡Ay, ha estado cerca! ¡Oh, no! ¡Esas paredes no me va a fastidiar como antes! ¡Ja!
De hecho, si la compraras con cargar a un perro grande, es más grande que eso. No por algo se puede montar en ella. ¡Ja! Entendible. Estamos de vuelta. ¡Esa murra! ¡Estoy de vuelta! ¡Para mi venganza! ¡Mi venganza está concluido! Yo diría que... A ver, sé que ambos Mimi y Ami me gustan, pero si tuviese que escoger una de las dos, yo me iría con Niami. Niami es la más hermosa para mí. Shamura era débil, nada inteligente. Su corta mente no alcanzaba a vislumbrar las multitudes de alguien como yo. Por fin ha llegado la hora de mi libertad. Pronto tendrás el honor de devolver la corona roja a su verdadero dueño. He de admitir que la has portado casi tan dignamente como yo. Tu sed de sangre es digna de admiración, receptáculo, pero la corona roja es mía. Y nadie, ¡nadie es digno de ella! ¡Solo yo! Deberás entregar tu vida y devolverme lo que me pertenece para que, después de un milenio, todos puedan volver a disfrutar de mi gloria. Pero no podemos hacerlo aquí. La puerta final te espera. ¡Rápido! El tiempo apremia. ¿Cómo te llamabas? ¿Narinder? Ya no lo sé, Narinder. Yo no sé si quiero entregar mi vida. Verdad que también tenía aquí más adepto que adoctrinar y se me sigue olvidando. Shalom, Baka. ¿Murphy? ¿Como en Alex Murphy? O sea, ¿qué sabéis? ¿De la película Robocop? ¿Sabes qué? No pueden mejorar en perfección. Lo voy a dejar en Murphy. ¡Ya! Así se va a quedar.
Los especiales los voy a dejar como está. Ese también debería ser especial. Ya no hay modelo para elegir, así que son los especiales. Oh, madre mía, me voy a dejar unos cuantos atrás. Pero eso significa que tendré que traer más comida. ¿Cuánto más me estoy dejando atrás? Oh, y luego de los que están enfermos. Rushing. Amigo, tú espérate. Oh, verdad que había otro enfermo. Y champion, campeón. Así se va a quedar. O nada. Voy a curarles. Ah, John, espérate. No sé cuál de los dos es, pero no sé si el original o el clon. Sí, ahí tienes, amigo. Y todavía tengo más. Que ya sí se va a quedar. Oh, verdad que solo había mejorado para readoctrinar. Necesitamos una nueva estación ahí de preparar los platos y de lo demás, porque es que ya estamos teniendo a más adeptos. Y parece que todos están ahí ocupados que... Parece que todo están ahí ocupados que ni cabe para que los demás hagan cosas. Oh, pff, verdad.
iluminación, porque así más devoción. Porque es que de construir cosas, esto como que no está pasando ahí mucho. ¿Cuántos fueron? ¡Ah! Solo fueron dos. Tenía que haber puesto otra cosa más. Pero primero a ver qué es lo que decide el chat. Se ha retirado todos los residuos. ¡Oh, gracias, chat! ¡Gracias! Oh, verdad, lo del pecado y eso. Ah, me he quedado 2 horas escaso ahí de madera. Bueno, parece que vamos a tener que hacer otro arreglo con eso. Que he conseguido mucha madera. A ver, chicos, ¿podéis hacer algo útil y echar una manilla ahí en con gracia los recursos, please? Un momento, ¿cuántos? ¡8! ¡Oh! Seguido hay varios de un solo golpe. Vale, eso debería serlo. Eso es, amigos. Una manilla en consagrar los de recursos, por favor. Bueno, igual lo puedo idear para otro momento. Oh, mira, ahora tengo ya suficiente para... mejorar... que tienes una moneda.
Algo me dice que voy a necesitar estos corazones por lo que se me va a venir. Un momento. ¡Oh! Por lo menos eso sirve para saltar las noches. Eso sí, por lo menos sirve de algo. ¡Oh! ¡Yes! ¿Qué pasa? Estamos de viaje por la foresta oscura y nos separamos. Bueno, está bien. Lo haré. Por lo menos para hacer una mini... Por lo menos para hacer una mini cosa antes de, del fin del primer loop. Bueno, solo hagamos eso rapidillo y salgamos de aquí. Un poco de pirra. Bien, ese ahí es el punto donde está. Dame esa roca. Ahora vamos a lo que me ha pedido. Está atrapado, rescatarle. Y cosa rapidilla terminado. ¡Voilà! Ya podemos salir de aquí. Pierda de poco, igual no es nada. Chalamba. Pues ala, si dices que es tu hermano, pues no lo voy a editar. No lo voy a dejar como está. Oh, ahí está el que tengo que hablar. Amigo, perdona que como un plato, pero necesito hablar contigo. ¿Dónde se ha metido? Lo he perdido, creo. Vamos a ver. Voy a utilizar mi localizador de adeptos. Oh, ahí estás. Ojalá, ahí lo tienes, amigo. Bueno, un sermón más antes de ya empezar con la cosa. Thank you.
ya con todo esto... Ya con todo esto ya debería ir siendo la hora. Bueno, ahí está. Vamos adentro. Puh, 20 y tengo 37. La pistola. Entonces se ruirá de algo. Amigo Narinder, ¿has echado de menos? Aquí estoy aquí para hacer lo que has dicho. Receptáculo, te eximo de tus servicios. Devuélveme la corona y entrégate al destino que te aguarda. Con este último sacrificio de mi más fiel adepto, por fin seré liberado. ¡Por fin seré libre! Acércate, receptáculo, y pon tu vida a mis pies. ¡Oh, no! ¡No, mis adeptos! Ando fameando Plofruit. Oh, vale, entonces. Arrodillarse para morir. Siento pena por Lambert ahí que esté ahí llorando y eso. Vamos a ver. Sé que cuando hemos tenido por primera vez, hemos dicho negarse porque... No, no vamos a morir por esto, pero... ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos negando o vemos lo que pasa si lo aceptamos? Oh, un momento. Un momento. ¿Para qué hago la pregunta? Si de nuevo la mayoría se fueron. Ah, oh, bueno, de todas formas... Yo creo que se había autoguardado, así que... Tengo que ver lo que pasa si escojo aceptar. ¿Seguro? ¿Sí? ¡Oh! ¿What? ¡Ya! ¡No! 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 ¡Avance rápido! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo hacer haber sido la cosa! ¡No, no, 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 no! Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Digo yo, hice lo de anterior. Sí, hice lo anterior.
Uh-oh. ¡Genial! El juego se ha crasheado. ¡Genial! Bueno, igual que no cunda en... Bueno, igual que no cunda el pánico. Igual gracias a lo autoguardado y qué pasó ahí antes, igual ahí estamos bien. Por eso, igual que no cunda el pánico, estamos bien. Misma cosa ahí, no ha pasado nada. Solo pretendamos que esto no ha pasado y volvamos a lo que estábamos. Bueno, a lo que íbamos a hacer anteriormente, por eso... Solo pretendan de que ese crash no ha pasado. Ahora que me doy cuenta, hay a veces que ese círculo del medio, las pantallas de carga, entonces se muestra como ese símbolo ahí de los pecados. Sigue estando la pistola, dámelo. Hoy tengo que ir pasando por esto de nuevo. Ya hemos visto lo que pasa si nos arrodillamos ahí para morir y eso. Y parece que no fue bonito la cosa. Así que aún así vamos a seguir negándonos. Así que... ¡No! Así que me has traicionado, Cordero. Has silenciado mi evangelio y te has proclamado a ti mismo como líder. Esa corona me pertenece por derecho divino. ¿Crees que puedes enfrentarte a la mismísima muerte? Maestro, permíteme. Le daré a esta alma condenada una muestra de tu ira. ¡Ven aquí tú! Ahora tengo la escopeta, o sea, pistola, como dije antes. A la uno fuera. Y todo gracias a sus proyectiles. Yo me haré cargo de esta bestia, maestro. Le arrancaré la corona de la cabeza. ¡Ronda 2! ¡Wow! Oye, ok, cuando hace eso, ya es cuando se vuelve indefenso. ¡Fuera!
¿Crees que has ganado? ¿Crees que ya estás a salvo? ¡No te olvides de que me perteneces! Incluso después de matarte, seguirás sintiendo dolor. No podrás escapar, ni siquiera en la muerte. ¡Oye! ¡Tú ven aquí! ¡Tú ven aquí, amigo! Tenías que hacerlo así para recuperar fervor. ¡Wow! Como no esté atento, verás que eso pasa. Gracias que he recuperado eso. Creías que me habías derrotado. Creías que eso es todo lo que un ser como yo sabe hacer. Creías que eres superior a un dios. Aquí vamos. Aquí viene fase 2. Es una criatura corrupta y tu corrupción se ha expandido. Bicho, aquí eres el corrupto. No he tenido espacio para esquivar. ¡Fervor! Oh, no me di cuenta de eso. ¡Madre mía! ¡Pero cuántos proyectiles! ¡Estás acabado! ¡Bien! ¡Hala! Me has suplantado un miserio receptáculo, maldito cordero. Y bien, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres ser? ¿Un dios vengativo o un cobarde misericordioso? La decisión, por una vez, es toda tuya. Ya no puedes culparme a mí de tus viles actos. Anteriormente hemos decidido de asesinarlo, pero parece que después del segundo loop parece que aquí se nos dio como regalo. Pero esta vez vamos a decirle que perdonar. Ya quizá haya sido ahí
Ya, quizá ya haya sido ahí de... ya, de tal control y eso, pero... ¿yo por qué voy a ser así de monstruo? Porque yo no soy un monstruo, así que vamos a perdonarle. Eres una bestia patética e ignorante. Inmunda. ¡Espera! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Lo hice! ¡He salvado el mundo! Pero no exactamente. Receptáculo renacido haciendo una vez más y toma su verdadera forma. Yup. No creo que no haga falta haber hecho de nuevo. Sí, Cristóbal. GG. No re. ¡Hey, Narinder! ¡Estoy aquí! Yep, y aquí es donde tiene la cosa de inmortal. Y como he visto que su nombre era Narinder, pues así lo vamos a llamar. Ahí puedo ver de qué se puede... ¡Ja! ¡Oh! E incluso... ¡Oh, ese es nuevo! Hasta le puedo asignar ahí... Hasta le puedo asignar ahí uno pillar y eso. Ok, eso... Ok, eso sí suena interesante la cosa. Yo no tengo nada para ti por ahora, así que te vas a quedar como de DC. En cuanto a tu color, en cuanto a tu color puedes seguir quedándote con el mismo. Pues hala, Narinder, bienvenido a la familia. Oye, ahora que lo pienso, no he hecho ni siquiera esto de aquí abajo y ni siquiera he puesto otra cosa. Los refugios de... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, otra vez no! ¿Otra vez ha crasheado? Listo, ese es el arreglo práctico. Bueno, de mientras tanto, ya a lo que está pasando ahí. ¿Qué haces ahí? Oh, esto cuesta pecado. Oh, ahí veo. Amigo, ¿dónde vas? Oh, porque ahí estaba. Ahí entiendo. Oh.
vale, creo que estamos bien. Lindo los bars ahí cuando hay amanecer, cuando el hambre está durmiendo. ¡Oh! Un festín de pescado delicioso. ¡Ok! A ver... pescado, pescado, ¿dónde está? ¿Cuánto has dicho que querías? Dos. Pues ¿sabes qué? Luego vamos a hacer a cuatro. Este, oh, ahí está. Hola, campaña. Alcance y daño, esto sí servirá. Oh, marca de 2 horas. Había dicho que que no iba a dejar Terrier Mono aquí para siempre, ya que habíamos tenido a la Flaky. Bueno, al próximo directo pondremos un peluche diferente. Uy, ¿verdad? También teníamos que desbloquear una más de esto. Y a resucitarlo, entiendo. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para recuperar un poco? Oh, espera. ¿Dónde está metido tú ahí abajo? A ver, sé que debería seguir el orden, pero... ¿qué hay otro por aquí? A ver. Elige generar pecado en el confesionario debe en vez de lealtad. ¡Ja! Extremista. ¿Pero qué es esto de aquí? Desbloquea un rasgo. Probabilidad de recibir pecado como recompensa de los mini jefes. ¡Ja! Yo creo que esa probabilidad... Eso sí suena bien para tenerlo. Creo que podríamos irnos con ese. ¿Sabéis qué? ¿Por qué no? Al menos así para que ya tenemos la cosa completada ahí con el narín de yeso. Ya, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Hala! ¿Y
cómo no, con el narín de cámara. Ya. Yo de mientras me voy a ocupar ahí de... Ya. Un poco al cargo con todo esto. Bueno, cómo no, recibí un adepto después de eso. Un momento. Un momento. Si lo... Un momento, si... ¿Ah? Oh, espera. ¡Oh, rueda! Oh. Un momento. ¡Oh! Mientras que esto siga en pie, todo lo demás se quedan ahí desnudas. ¡Ahí veo! Pues nada, dejaré que la cosa vaya pasando. ¡Por si las dudas se me crashea! Las dudas, pues... ¡Tranqui, que estoy aquí! Un poco más y esa escoba sube a otro nuevo nivel. Pues nada, dejaré que los demás... Ya, dejaré que los demás vayan allá a su bola. No me asustes de esa... Momento, ¿qué? Te está tan agresivo que quiere casarse. Oh. Pero si eso no es lo que yo quiero. Ya, mientras estaba farmeando, he desbloqueado también el ritual de boda. Amigo, sigue preparando esas bebidas. Sigue preparando esas bebidas. Uy, verdad, los platos. Hey, ¿tú qué haces ahí? ¡Vete a dormir! La escoba ha subido de nivel. ¡Wow! ¡Ese! Eso es un excremento ahí bastante grande. Es de un fertilizante así de grande. Y por lo que veo, ya esa escoba ya no sigue subiendo de nivel. Parece que hemos llegado al nivel máximo. Pero en fin, adelantemos el día. Madre mía, el corte con esa voz. Oh, espera, se ha auto guardado. Un momento, a ver qué elige el chat. Reajusta la recarga de rituales. Oh, igual, gracias. Thank you.
está por encima de todo. Dos de fe por cada nuevo día que en el que... ¡Ya vamos a intentar con este! Ok, esos son tres. Bueno, vamos a ver el ritual ahí de boda que dijo eso. Oh, pero no os preocupéis, chicos. Eso no es lo que yo quiero. Porque yo tengo algo que sí hacer después de esto y corregirlo a algo siguiente. Hey Prime, I know what you are going to see right there. That might not be the right thing to do, but I'm doing this because one of the followers is asking for that. But don't worry, Prime, we can fix this later. Oh! Enhorabuena por tu matrimonio. Todo el mundo ha disfrutado de tu boda y has aumentado la fe en la secta. Puedes casarte con todos los adeptos que quieras. Al fin y al cabo, la secta es tuya. Sin embargo, tus cónyuges se volverán más celosos cada vez que te cases. O simplemente puedo hacer una cosa. Oh, y eso desbloquea... ¡Ja! Eso desbloquea una nueva carta. Vamos a ver. No sé si hacer de esta forma y servirá, pero vamos a ver. Un momento, ¿puedo? ¡Por nombre! ¡Sí! Es... Así lo encuentro más fácil. Espera que... Oh, no, no sirve. ¿Dónde estaba el curren ese? Ven aquí tú. ¡Ah! ¡El divorcio! Pero eso lo vas a enfadar. Oh. Oh. ¿No? No exactamente. Eso decidirlo ahí y ponerlo fuera. Ahora lo limpia casi al instante. Bueno, ya que terminamos con esto, parece que tenemos tiempo para hacer... Parece que tenemos tiempo para hacer... Para hacer por lo menos el comienzo de este segundo loop. Con el tiempo que estemos teniendo.
puedo leer Windings. Busco al dios recién nombrado, sucesor de sus víctimas, último de su especie. Consulta conmigo. Bestia peleidosa, ¿acaso no percibes cómo la frontera que separa este mundo y el siguiente ha empezado a deshilacharse? Eres tosco de tu deber, dios infante. Otorgas la muerte a los obispos, mas le niegas su descanso. Portador de la corona roja, enmienda tal agravio, obligados se ven a invocar sus agonías postreras. Deja que avancen y cumplen tu deber como nuevo dios de la muerte. Embárcate una vez más en tus cruzadas. Trae paz a los obispos atrapados entre la vida y la muerte. O sea, que esta vez lo vamos a liberar. Oh, verdad, pero antes tenemos que ir con la recompensa ahí y eso. A ver, oh, calor, a ver. Oh, ahí estás. ¡Hurra! Excepto que he pedido el divorcio ahí cuando ha pasado. Porque eso no es lo que yo quiero. Bueno, ahora sí, empecemos con la cosa. Pues nada, igual como suele decir Carl Johnson. Oh, shit. Here we go again. Ahí puedo ver que las decoraciones están cambiadas, pero... pero la música, no sé si esto va para todos, tiene un tempo ligeramente más rápido y también tiene como unos instrumentos extras. Un momento, he recibido daño. Casi cantidad infinita y de usa las maldiciones. Casi cantidad infinita. Pero igual parece infinito. Oh, ya, los enemigos. Ya, los enemigos con escudo.
¿Tienes Master Golden Freddy? Yo creo que era alguien que tenía antes, pero yo creo que sin verlo ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo quién era. Una zona con fertilizantes. ¿Quién crees que es? Yo ya ni me acuerdo. Yo ese Master Golden Freddy, yo como que o lo tenía antes. Oh, verdad, la puerta. A ver, dos zonas misteriosas. A ver qué es esto. Sientes la inquietante presencia de Leshy. Los recursos recolectados han desaparecido. De todas formas no fue demasiado. ¡Oh, mira, un demonio! Ahora tengo ayuda extra. ¡Gracias, chat! ¡Carta! Y zona de combate. Bueno, quizá haya muerto, pero por lo menos... Podríamos... Pero un momento, si lo sacrificio podemos revivirlo. ¿Qué ha pasado? Creo que un error que te... Para decirlo en cortas palabras, Tiago, es simplemente que quizá me haya pasado un poco con Agustín y me he perdonado con él. En fin, no, actualmente creo que ya hemos llegado ya a nuestra marca, así que mejor que volvamos sin sacrificar a nadie. Cuéntame tu propio privado. Vale. Hoy, como no, alguien ha enfermado igual. Oh, un momento, ese es mi adepto. Y todos estos objetos se van ahí como locos. La que estaba teniendo la curva. Que me afeité la nariz. Yo creo que debe de ser de... Lo único que puedo pensar de eso es de... Esa parte ahí de... Lo siento si esto va a sonar algo grosero, pero... Es como de esos mini pelos que salen como fuera ahí de la nariz y por eso... Uy, madre mía, eso es bastante comida. Yo creo que me pasé un poco poniendo ahí los platos y eso.
Ya que yo creo que debería quitar uno de estos. Yo creo que eso es demasiada comida. Pero en fin, será mejor que guarde esto y pongamos fin a las cosas. Cristóbal, de hecho he estado mirando el tiempo de arriba. El Streamlabs OBS me dice el tiempo que llevamos en directo. No tengo un apartado para los orificios, eso. Tuve que usar una navaja, casi me corto. ¡Oh! Casi. Oh, ahí veo. ¡Oh! Que estoy con molestias. ¡Oh, ahí veo! Bueno, terminamos con las cosas. Que por cierto, Tiago, no sé qué pasa con el Streamlabs OBS, pero no quiso interpretar el Call of the Land como un juego, así que he tenido que usar... He tenido que utilizar la ventana del escritorio así para hacer un mini arreglo con eso. Como dije antes, Cristóbal, el Streamlabs OBS me dice el mismísimo tiempo que llevamos en directos. Porque hay pelos que no corté. Puedo imaginar de que algunos fueron imposibles y eso. Ya, es que otra cosa, Tiago. El Call of the Lamb se me ha crasheado dos veces. Y no sé qué pasó con estos crasheos, pero ahora interpretó al Streamlabs OBS que el Call of the Lamb no era como un juego. Ni siquiera otra aplicación y eso. Por eso, cosas se ha bugueado así de lo más raro. Pero bueno. Aquí la cosa debería terminar por ahora. Pues nada, supongo que aquí es donde termina ya la semana. Que parece que fue un poco diferente. Pero bueno, supongo que ya con esto... Es que por no decir... Viendo lo que pasó, creo que no podemos raidear. Es que de todas formas, Tiago, yo me siento como más cansado. Porque para serte honesto... Un momento. No, un momento, no, mejor lo dije, no. Además somos como dos espectadores, ya. Bueno, esto te lo contaré por Discord. Igual como que me siento un poco más cansado para hacer estas cosas, así que... Yo simplemente digo que nos veremos la semana que viene, el sábado, y continuaremos con la aventura de Chase McKinney, el progreso del 100%, seguido por más Call of the Lamb. Ya teniendo ahí empezado el loop número 2. Pues con esto dicho, pues... Aquí es donde acabamos las cosas y nos veremos la semana que viene. Así que, adiós a todos. Abocados from México. Estoy loco. Estoy loco. La, 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 la.